Pensemos que nuestras primeras palabras sean para todos aquellos que esta noche van a dormir en la calle, olvidados por la competitividad del sistema, para todos los que les han quitado el llamado estado del bienestar antes siquiera de llegar a conocerlo, a todos los trabajadores que ya no llegan a final de mes, a los parados, desahuciados, sobreexplotados, mal pagados, en definitiva, a todos los afectados por el sistema económico capitalista mundial, que en este año pasado ha llegado a su clímax. Les deseamos lo mejor para el año nuevo 2012, la desaparición del desorden establecido. Onde estão os teus direitos? Será esta luta em vão? Llegamos al final de un año difícil y complejo, marcado por la declarada sumisión de los políticos en España y en otros países a la voluntad de sus verdaderos amos, los bancos y las corporaciones que conforman el poder financiero. No podemos confiar por más tiempo en ellos. Los partidos políticos, que ya han convertido la política en algo indigno, están usando el poder que han usurpado al pueblo para despojarle de todas sus defensas ante el capital, que destruye el bienestar que a tantas generaciones les ha costado construir y aplasta a quienes solo pueden llegar a soñar con él. Estas agresiones han encontrado en nosotras un freno, que si bien puede que haya quien lo considere muy limitado, tiene el inmenso poder de mostrar que el sistema económico y político que nos gobierna es injusto. La fuerza de recordar que su continuidad solo depende de nosotras. Durante el año que dejamos atrás, hemos intentado, y a veces conseguido, paralizar numerosos desahucios en todo el país. Hemos logrado liberar de las garras de la especulación espacios muertos, sin vida, y los hemos abierto al disfrute del pueblo, ofreciendo en ellos alojamiento digno a damnificados en lo posible, dándoles así una nueva oportunidad de rehacer sus vidas, una oportunidad que el sistema les deniega. Hemos estado con los afectados por los recortes en la escuela pública, con quienes reclamaron con nosotros la confesionalidad del Estado. Hemos enfrentado cada agresión del sistema, cuando cambiaron la constitución al dictado de los bancos, cuando recortaron nuestros derechos electorales. Hemos combatido la desinformación de los medios politizados y movilizado a medio mundo. Hemos ocupado las plazas para revalorizar el consenso y para reclamar un cambio radical en este mundo, hacia un nuevo modelo. Hemos identificado los males de esta sociedad, hemos votado en el banco y hemos denunciado las carencias e irregularidades del sistema electoral español. Y hemos ofrecido tantas alternativas que no caben en todas sus urnas juntas. De derechas o de izquierdas, pisa y pisa nuestra inteligencia, quita y quita hasta que se desborde la paciencia. Pero por encima de todo, hemos contagiado a la sociedad un nuevo espíritu de deliberación, de búsqueda de espacios en común y de verdadera superación del pasado trincherista y demagógico de este país. Hemos puesto la simiente en la sociedad y un cambio profundo en su actitud ante la política, ante la gestión de lo público y ante la misma manera de ver a sus vecinas. Estamos creando redes de deliberación y de autogestión, redes alternativas al poder establecido vigente, redes que posibiliten nuevas formas de compartir lo público, ajenas a la pésima gestión y al escaso nivel democrático que se nos impone. Es nuestro derecho y nuestro deber, como gente libre, no manipulada, no partidista, no apabullada ni dominada por temor alguno. Es nuestro deber participar en ellas, aportando lo que podamos para conseguir entre todas un mundo mejor. Siguen pasando días de revolución pacífica, miles de personas. Frente a todo esto, el sistema solo ha sabido responder con más violencia. Nuestros derechos están siendo vulnerados en todos los frentes. La inmensa mayoría de los españoles están sufriendo ya el saqueo de España como su propia pesadilla. Parados, recortados, desahuciados, 800 euristas, numerologistas, pobre pensionistas, exmaestros, funcionarios recortados, médicos sobreexplotados. No debe importarnos el grado en el que se nos agrede, pues todos somos víctimas de la misma maldad. Y sin duda, pronto seremos más. Por eso, no debemos ocuparnos solo de paliar las consecuencias, sino atacar el problema de raíz. Somos el pueblo, titular de la soberanía nacional,
De nuestra voluntad depende que la democracia sea efectivamente el gobierno del pueblo en beneficio de todos, o el gobierno de una élite en beneficio de los mercados. Este país hemos sufrido como ninguno el estallido de la burbuja inmobiliaria, la raíz de nuestra crisis económica. Con el enriquecimiento desmedido de unos pocos, con un bien que debiera estar protegido como es la vivienda. Objeto, sin embargo, de un modelo económico basado en la depredación, la especulación y la corrupción asociada al urbanismo salvaje. Hemos sido objeto de la estafa y la crisis de la banca, del recorte en inversión y deuda pública, del déficit en servicios básicos, del expolio medioambiental y cultural y de la corrupción política generalizada, el saqueo de lo público, que alcanza las más altas instituciones del Estado, incluyendo la Casa Real. Lejos de usar su poder para evitar el saqueo, los políticos que sufrimos se han aprovechado para llenar sus bolsillos, especulando con suelo público e inflando su valor, siendo por ello los principales culpables de la situación insostenible del mercado inmobiliario, o despilfarrando fondos públicos en inútiles proyectos faraónicos en los que repartirse comisiones millonarias. Pero ahora, cuando la recesión ya es un hecho y nos despertamos arruinados, nos culpan a nosotros por haber querido vivir por encima de nuestras posibilidades, por trabajar poco, por cobrar mucho, y hacen repercutir en nuestras ya maltrechas economías la totalidad de los ajustes. Unos ajustes que no serán jamás suficientes, por ser enemigo, el capital es insaciable. No te despistes, la clave está el sol, y este es el mundo que quiero yo. Hemos sido llamados a acatar un gobierno, en mayoría absoluta, al que apenas ha votado el 22% de los españoles, el 30% de los que podían hacerlo, casi el 45%. Del voto válido. Un gobierno que, gracias a este injusto sistema electoral, tendrá vía libre para ejecutar los recortes e imposiciones que le dicten los bancos y corporaciones, sin posibilidad legal alguna de detenerle, sin defensa alguna al no disponer de libertades políticas de democracia participativa. En este año que se nos viene, las subidas de servicios básicos se prevé que pueda llegar hasta el 25% para una población en situación de congelación salarial o reducción, incluso pérdida de empleo, mientras que los beneficios empresariales seguirán aumentando. Un pájaro harto de tanto correr, el sol de cara, la luna lunera, raíz eterna nos hace crecer. Estamos asistiendo perplejos al desmoronamiento de la Europa del capital. Una Europa que, lejos de cohesionarse socialmente, ha mantenido con pinzas una unión meramente económica, que certificó la imposición de la llamada Constitución Europea. Parecía ir bien cuando iba bien, pero ha bastado el primer golpe de mercado para que cunda la insolidaridad, el pánico, la desunión, el sálvese quien pueda. Los países ricos han dado la espalda a los pobres, cuando no les han empujado incluso más al abismo, acusándoles de improductivos, manirrotos. Los intereses del capital han prevalecido, y es solo cuestión de tiempo que el sueño de una Europa unida se desvanezca completamente, cuando no se transforme, si no se afrontan de una vez los problemas con el espíritu transversal necesario, en una pesadilla para sus moradores. Me desnudé para caminar, a tiempo que el viento me arrastraba, mientras gritaba, sangraba. Pero no podía ser de otra forma, no podía marchar bien España ni Europa por sí solas, siendo solo una parte del mundo, y un mundo absolutamente dominado por los imperios de las multinacionales, empeñado en una globalización equivocada, criminal, que marcha a pasos de gigante hacia la autodestrucción. La población mundial ha asistido perpleja al visto bueno de la continuidad del saqueo suicida de los recursos en la última cumbre climática, al sometimiento de los países a las agencias del crimen, la industria militar, farmacéutica, al triunfo inapelable del complejo industrial militar,
Ningún indicador del poder nos ofrece la más mínima esperanza en este mundo. Estamos solos ante el cambio. Las personas, sin duda, solo somos mercancía, moneda de cambio en sus manos. Uniendo las causas por revolución, una misma fuerza, una canción por derechos humanos, ponte en acción. No podemos continuar más tiempo sufriendo este sinsentido, este desorden premeditado. No podríamos aunque quisiésemos. ¿Cuánto duraremos? ¿Hasta dónde más puede recortarse el bienestar? ¿En qué grado se convierte en profundo malestar e indignación? Muchos ya hemos llegado. Los demás van a esperar a que les toque también. Porque seguro que les tocará. Es necesario movilizarse. Llevamos al pueblo a la desobediencia, reclamando la apertura de un proceso constituyente, donde las asambleas, los barrios, la gente, participemos como actor político con poder decisorio. Un proceso que deberá cambiar drásticamente el orden establecido, primando la participación, regenerando la democracia y el sistema financiero, y reclamando el poder constituyente, para que el pueblo pueda en adelante decidir democráticamente en cada momento la forma de gobierno más acorde con la evolución y el progreso de su cultura participativa. El problema es serio, que cada vida tiene puesto un precio. Por eso el sol sale para todos hoy. Basta de callar, basta.